Desde su fundación en el año 2008, Horizontes de Arquitectura ha contribuido en diversas labores a favor de las comunidades más necesitadas, aportando proyectos y ediciones de contenido cultural y patrimonial, basados en los principios de sustentabilidad. Estamos tratando de interrelacionarnos en el salvataje de lo que este estado o esta región del país ha producido. Entre esta fundación Amigos de la Hemeroteca, con los saberes que están en los papeles históricos, y los saberes que investiga la fundación NAC, que tienen que ver con la arquitectura llamada vernácula, es decir, la que hace la gente sin arquitectos, la que construye con sus manos, muchas veces en autoconstrucción, nos lleva siempre a la búsqueda de la identidad local. Ese es el hábitat que han tenido las gentes por muchas generaciones, adecuado a su microclima, adecuado a la precipitación pluvial, a las pendientes de los cerros, a la forma en que la madera en las zonas boscosas la incorporan a las construcciones provenientes de la tierra. Y entonces, con técnica, reinterpretamos lo que está sucediendo en esas comunidades y organizamos talleres en las comunidades y les decimos, oigan, nosotros creemos que esto podría cambiar así, que podría mejorarse así, pero vamos a hacerlo juntos. Y la asociación NAC lo ha hecho. Horizontes de Arquitectura se conforma por estudiantes, profesores, arquitectos, especialistas e investigadores dedicados a la conservación, difusión y promoción de los valores de la arquitectura como iniciativa de sus arquitectos fundadores. A raíz de un momento tan importante que vive Capulalpan de Méndez, ¿sí? Cuando asumí la presidencia municipal, me di cuenta de la enorme responsabilidad que era mantener el ritmo de desarrollo, el ritmo de crecimiento y sobre todo algo muy importante, la proyección social y el cuidado de su arquitectura vernácula. En ese sentido, conociendo la misión, la visión de NAC y conociendo principalmente al arquitecto Pastor, nos acercamos a él, ¿sí? al organismo, y encontramos una respuesta muy aceptable. Gracias a ello tuvimos asesoría, tuvimos cursos, tuvimos convenios y trabajamos conjuntamente de la mano, más que nada sobre hacer conciencia hacia nuestra gente, para que mantenga sus casas de barro, sus casas de adobe, de teja, de madera, pero sobre todo para que Capulalpan mantenga esa identidad cultural, esa identidad de arquitectura tradicional vernácula. En ese sentido se trabajó muy duro, él trajo con sus estudiantes, nos hizo una maqueta para que nosotros apreciáramos desde fuera qué belleza tenemos en Capulalpan, ¿no? y le hiciéramos valer. Nuestra labor se ha fortalecido con estructuras solidarias y de enlace con instituciones, organizaciones, universidades afín, que ayuden a preservar la vida y el desarrollo de las comunidades. Se han publicado 5 revistas específicas. Yo soy parte del consejo editorial y me ha tocado poco a poco ir tratando de mejorar junto con la fundación la revista. Aparte de la revista hay unos boletines y hay otras publicaciones de menor rango técnico, pero la revista en especial es importante porque comenzó siendo una revista de divulgación como de buena voluntad. Pero al darnos cuenta que si no se registra una revista, que si no tiene todos los derechos de autor libres, que si no se traduce a diversos idiomas, que si no se hace su registro en los organismos que dan norma, nacionales e internacionales, la revista pues suele ser una revista que uno la tira algún día después. Pero para que sea de colección, debe estar indexada, debe estar registrada y los derechos de autor de las personas que escriben deben estar a salvo. Y además, un plus que ha ido creciendo, de que a los escritores o investigadores que publican se les pueden agregar puntos en su currículum, porque sí tiene validez ante CONACYT, ante la SEP y ante cualquier organismo internacional. Entonces también pasó de ser una revista seria desde un principio, pero modesta, a una revista que en la actualidad ya se traduce con perfección y todo lo que acabo de decir. Entonces, ese es un gran logro. Ojalá que la influencia, el objetivo central de la asociación
pueda permear correctamente, no solo en Capulalpan de Méndez, sino en general, que el ámbito del trabajo de los arquitectos se vea influenciado de manera muy positiva para poder continuar con la arquitectura vernácula, aprovechando toda la riqueza cultural que tenemos en nuestro pueblo. Porque es importante cuidar ahorita el crecimiento de nuestras comunidades. Ellas van creciendo y ojalá que eso no se dé en forma desordenada, que exista una planeación en cuanto a servicios y en cuanto a arquitectura, para que conservemos nuestra identidad cultural, conservemos nuestras tradiciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de vivienda, ¿sí? Que no nos convirtamos en una especie de asentamiento mal planificado, ¿no? Sino que sigamos conservando la esencia de nuestra cultura, la esencia de vivir con la madre tierra, con la naturaleza, en armonía con ella. Se promueve mediante cursos, talleres, coloquios, encuentros y conferencias, el rescate y preservación de nuestra identidad. Desarrollamos proyectos arquitectónicos económicamente eficientes e integrales para las comunidades, mediante el uso de materiales de la región y técnicas tradicionales con transferencia tecnológica. Y qué bueno que alguien nativo de aquí de nuestro estado está interesado, muy interesado en promover este tipo de arquitectura para no romper con ese pasado, sino que todo lo tradicional, todo lo antiguo, toda la experiencia que aquellas gentes de hace ya tantas décadas o centurias han construido en sus pueblos, y cuando vamos y visitamos esas poblaciones añejas, nos damos cuenta de casas que siguen en pie con ese sabor provinciano, ese sabor pueblerino, ese sabor montañés maravilloso. ¿Qué mejor si todo eso lo conservamos y aprovechamos la modernidad para darle solidez, figura, forma, estética, fuerza, penetración, atractivo? ¿Qué más pudiéramos decir? Yo creo que la Asociación Nuevos Horizontes tiene mucho, mucho futuro y ojalá que podamos seguir trabajando junto con ellos.